Hemos visto el reportaje en la mañana, nos ha causado cierta extrañeza, ¿no? De que salga una mujer de 24 años, que tiene ya dos hijos, tiene una familia constituida, tiene un esposo conviviente, ¿no? Que faltando 3 días salga a decir que el licenciado Pedro Ubaldo Polinar no la reconoció. Si ustedes han visto el contexto de ese reportaje, nunca habla de que hubo desobligación, sino no reconocimiento. Porque también el reportaje se aprecia que el licenciado Pedro Ubaldo Polinar, pese a que cuando solicitó ante el juez, y estaba en su derecho, de que se realizara una prueba biológica de ADN para acreditar que él es el padre biológico, por cuanto esta niña o esta señora, tiene 24 años, y esto fue cuando él era un joven, tenía 22 años o 21 años, y tuvo una relación con una persona, ¿no? Y producto de ello nace esta señora. Sin embargo, ¿qué sucede? De que el licenciado Pedro Ubaldo Polinar, pese a que no hubo un reconocimiento filio paterno, es decir, a través de una prueba de ADN, acepta a través de una conciliación pasarle una pensión de alimentos, para no abandonarla, y es así que le descuentan el 15%, y está en el reportaje también, de su sueldo, hasta que ella cumplió los 18 años. Por eso es que si ustedes aprecian ese reportaje, la chica nunca dice, nunca no me dio nada, no dice eso, nunca no me pasó alimentos, no dice eso, porque ella sabe que le pasó hasta los 18 años alimentos. Posteriormente a los 18 años, lógicamente, esto se extiende si es que ella hubiese seguido estudiando, pero no, lo que hizo ella es convertirse en madre de familia, tiene sus hijos y tiene su conviviente, ahora tiene 24 años de edad, ¿no es cierto? Ahora bien, ella dice, no me reconoció, y sale al pasado, dice, no pasé navidades, no me reconoció. Si no lo hubiese reconocido, no hubiese aceptado su responsabilidad, ¿por qué lleva el apellido Ubaldo? Han mostrado también la partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento aparece de que el progenitor es el licenciado Pedro Ubaldo Polinar. Inclusive, si él, pese a que se solicitó la prueba de ADN y el juez ordenó el mismo, ella nunca se presentó durante 6 veces. 6 veces no se presentó a la prueba biológica de ADN para acreditar legalmente y biológicamente que el licenciado era su papá y él asumir todas sus obligaciones. ¿Duda de que sea el padre de la menor? Esto lo fue cuando él era un joven, ¿no? Un joven. Así es, o sea, la duda puede recaer en cualquier persona, ¿no es cierto? Y cuando existe esa duda, no fue una relación que digamos dentro del matrimonio, sino una relación de jóvenes, y cuando existe cierta duda, lógicamente uno puede invocar eso, ¿no? Y para eso existe ahora la prueba biológica de ADN, que si se hubiese dado, y lógicamente ya legítima y legalmente se hubiese acreditado la filiación paterno entre el licenciado y la señora, lógicamente tenía que haber asumido todas sus responsabilidades. Pero pese a ello, con una buena intención, y está ahí, le ha pasado la pensión alimenticia hasta los 18 años. Del 15% de su sueldo de docente le han descontado, y lo han mostrado ya en el reportaje. Entonces, no puede decir de que se ha desobligado de ella por alimentos. Lo que dicen acá es, no me reconoció y no me vio en una Navidad, eso. Perfecto, pero él cumplió con su prestación de alimentos, ¿no es cierto? Lo que nos resulta extrañísimo es de que faltando 3 días salga una señora de 24 años, casada o conviviente y con hijos, ahora decir que no la reconoció. Entonces, que nos dé una explicación lógica. ¿Por qué lleva el apellido Ubaldo en la partida? ¿Por qué don Pedro nunca pidió la exclusión de ese apellido? No lo ha hecho. Es más, esa señora actualmente tiene todos los derechos sucesorios y hereditarios, va a heredar del licenciado Pedro Ubaldo. Va a heredar. Entonces, actualmente, pues no, la ley mismo nos dice, ¿no? Si una mujer que supera los 18 años, si ya tiene familia, tiene hijos, ya no es susceptible a recibir pues pensión de alimentos. Como que tiene también, ¿no? Don Pedro Ubaldo, la información. A ver, es que no tiene la obligación, está dentro de su esfera privada. Lo que él es un funcionario, ha sido funcionario público. Dentro de la esfera pública está su gestión como autoridad edil, como funcionario, pero esto está dentro de su esfera privada. Ahora, que quieran malutilizarlo, que quieran malutilizarlo en política para de una u otra forma pretender desprestigiarlo, no es justo. No vayamos estrictamente a cómo él va a ejercer como función política. Ahora bien, si esa señora tuviese ahorita, pues sea menor de edad, fuera una menor de edad, entenderíamos de que efectivamente don Pedro no estaría cumpliendo. Pero es una señora de 24 años, con hijos, y que ahora salga faltando 3 días, resulta extraño, ¿no? Ya basta de guerra sucia, ¿no? Esto tampoco no es gratis, pues, no es gratis que salga en un programa a nivel nacional, ¿no? ¿Y por qué no dice, por ejemplo, si le pasó o no la pensión a los 18 años? Le ha pasado la pensión a los 18 años, y ella misma lo ha indicado. Ha dicho, sí me pasó la pensión, pero no me reconoció. Si no la reconoció, ¿por qué lleva el apellido Ubaldo?
Además, nadie tiene la obligación, si tiene un hijo o fuera de matrimonio o un hijo antes de matrimonio, no, la ley no te dice, estás obligado tú a ir, por ejemplo, a verla. Pero él no, él le ha pasado la pensión durante los 18 años. A ver, mire, la buena fe de don Pedro. Pese a que él no se ha acreditado la paternidad biológica, pese a que lo hemos solicitado, porque es un derecho. Todos los que nos creemos no paternos podemos pedir eso para nosotros tener la obligación, porque tampoco sería ilógico que uno preste una alimentación o obligación a alguien que no es su hijo, ¿no es cierto? Cuando existe duda. Pero nunca don Pedro ha presentado, por ejemplo, la exclusión de nombres y apellidos de esa chica por usurpación. No lo ha hecho. Contrariamente, actualmente la chica lleva el apellido Ubaldo. Entonces, ¿de qué no reconocimiento ya? Si tuviese, por ejemplo, los apellidos solamente de la mamá y hubiese dicho, no, yo he querido que el licenciado me reconozca y no lo ha hecho, sería otra cosa. Lleve el apellido Ubaldo. Y esa señora tiene derechos sucesorios para los efectos. Va a heredar lo que don Pedro Ubaldo pueda dejar. Entonces no puede decir que la están desamparando, ¿no? De juventud, ¿no? Cuando era estudiante, estamos hablando de 21, 22 años. Fue una relación joven que tuvo con la mamá de la señora, ¿no? Y producto de ello, supuestamente o presuntamente, el don Pedro sería el padre. Pero lógicamente no se presentó en seis oportunidades a la prueba biológica de ADN, porque de haberlo hecho y haberse desobligado, sí, lógicamente se podría cuestionar. Pero no fue así. ¿Tiene otros hijos aparte de la familia conformada? No. Tiene dos hijas en su matrimonio estable con la señora Edith Maraví, ¿no? Él lo ha demostrado así. Ahora, vuelvo a reiterar, yo les digo una cosa. Si hubiese sido, como dicen, presuntamente un mal padre, ¿le hubiese pasado la pensión hasta los 18 años, como corresponde? No. No sé qué espera ahora de esa señora, ¿no? A los 24 años salir, faltando 3 días, a decir, no me reconoció. Entonces, ¿por qué lleva el apellido Ubaldo? Entonces, hubiese dicho, pues señor, no, como no me quiso reconocer, llevo el apellido solamente de mi mamá. No es cierto, lleve el apellido Ubaldo. Y don Pedro nunca declaró la nulidad o la exclusión nunca pidió la exclusión de ese apellido, porque él dice, bueno, a la larga que asuma si es que es mi hijo o no, porque nunca se ha demostrado. Lo que yo quiero es de que tenga los mismos derechos hereditarios y sucesorios que sus otros hijos, ¿no? Porque lleva el apellido Ubaldo. Por otro lado,